Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso vamos a seguir explicando sobre lo del video anterior, cómo crear texturas de una forma más realista con objetos, ya sea para superficies o para elementos en 3D. Yo en mi caso les voy a dejar el link en la descripción del video, es en un archivo en Mega sobre este material que tengo de este lado. Les voy a enseñar cómo seguir el patrón de texturas o cómo crear esta textura, pero de todas formas se los voy a dejar aquí para que ustedes puedan, digamos, descargarlo y en todo caso utilizarlo en una superficie en concreto. Como pueden ver, es totalmente maniable, puedo aplicarle lo que son los brillos o algunas texturas, y esto ya es obviamente totalmente procedural. No necesitamos tener que estar creando o más bien manipulando los nodos desde adentro. Esto ya lo hice por ustedes, pero de todas formas les voy a enseñar cómo crear texturas mediante algunos elementos dentro de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estamos viendo cómo voy modificando lo que es la textura per se. Si quiero colocarle más distorsiones o más rayados, que los rayados estén mucho más dispersos, pues todo esto ya podemos obviamente modificarlo con el nodo que les voy a dejar para que puedan descargar. Bien, sin más, vamos a comenzar entonces a crear nuestro archivo. Ok, vale, vamos a borrar todo esto que tenemos aquí. Voy a crear una esfera y le voy a suavizar la superficie. Voy a escalarlo en 2 para que sea un poco más grande. Voy a abrir una nueva ventana. Ok, en el archivo que les voy a dejar para que puedan descargar desde la carpeta que les voy a dejar de la textura, tendremos en lo que es el mapa HDR. Y también tengo algunos renders de muestra para que ustedes puedan utilizarlo como guía de cómo quiero que quede, ¿no? De momento voy a colocar el mapa HDRI. Bien, una vez que ya tengamos ya establecido nuestro mapa HDRI, que ya las tengo también enlazado en el link de la descripción, vamos ahora a aplicarle unos atributos. Ya, por ejemplo, vieron que aquí le agregué lo que es el valor de metal, de valor metálico. Y aquí entonces podemos ir modificando la rugosidad. La dejo de momento en un valor de 0.15 para que tenga esta especie de acabado en brillo, ¿no? Bien, vamos ahora a agregarle color. Y para eso, en vez de dejarle ese tono gris, quiero que con el nodo de Wave podamos entonces aplicarle en lo que es ese detalle, ¿no? Esa textura de color que quiero establecerle. Voy a dejarlo en 0, en 70, lo voy a dejar en 15 y voy a dejar esto en 0.65. En esto, si se fijan, esto va a crear lo que es el primer nivel de deterioro de nuestro material. Pueden ver que aquí ya puedo controlar con los tonos de blanco y de negro lo que yo quiero establecer como tonalidades de mi material, ¿no? Por ejemplo, quiero dejar en 0.3 para que se pueda ver o se pueda notar que nuestro material tiene 2 tonos de color. Una vez que tengamos esto, voy a apretar Control T para con el nodo Wrangler activado, y entonces ya una vez que tengamos estos 2 nodos, voy a pasar esto a Object de esta manera.
para entonces establecerlo como que esto vaya solo en el objeto que tengo establecido, ¿no? Una vez que tengamos ya nuestros primeros nodos activados, voy entonces a agregar un nodo. Este le voy a colocar que sea el nodo bomb. Y lo voy a pasar al mapa de normales para que este se establezca sobre la superficie de mi objeto, ¿no? Podemos ver que ahora este tiene esta rugosidad o esta textura mucho más marcada. Podemos bajársela, se la voy a bajar 0.2 tal vez, o 0.11. entre menor sea el valor, menos fuerte se va a ver sobre nuestro objeto. Una vez que tengamos esto ya establecido, voy a crearle un par de detalles más para que parezca más realista, ¿no?, el degradado. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a crear un nuevo nodo, será ahora el nodo de ruido, de noise. Lo voy a colocar por acá, de esta manera. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a unir esto de vector a vector. Voy a duplicar mi capa de bomb, lo voy a colocar aquí para que se enlace directamente. Si fijan, coloco de color acá. Esto lo que voy a hacer es que lo voy a dejar tal y como está. De normal lo voy a pasar a normal, de esta manera. Y entonces el noise lo voy a pasar aquí a altura, de esta forma. Voy a pasarlo. Acuérdense que siempre cuando pasamos de textura normales tiende a crear esta especie de aberración, por así decirlo, y lo quiero pasar a altura, que yo quiero reemplazarlo para que entonces se note que está sobre la textura y no sobre un determinado material en específico. Bien, una vez que tengamos ya esto establecido de esta manera, voy entonces a duplicar mi valor de wave. Voy a duplicarlo hacia abajo, ok, de esta manera. Voy a duplicar nuevamente mi nodo de bomb, lo voy a colocar ahora acá de este lado, de normal a normal, exacto. Entonces de color a altura, de vector a vector. Y entonces, una vez que ya tengamos esto, voy a apretar con control shift y clic izquierdo ver el ruido. Lo voy a bajar de valor a 2. Esto lo voy a subir un detalle a 10. La rugosidad se la voy a dejar a 0.6. La distorsión quiero que se distorsione de esta manera. Ahora voy a agregar un nodo RAM, un color RAM. Voy a pasarlo a este lado. Aprieto control shift y clic izquierdo para ver el valor del color RAM, y entonces voy a bajarle de esta forma. Recordemos que, como siempre, repasando, las partes más negras serán las partes más brillosas o que no representen el valor del ruido o de la textura que estamos seleccionando. De esta manera voy a pasarlo algo más o menos como esto. Ahora voy a nuevamente control shift clic izquierdo al nodo principal, y aquí podemos más o menos ir viendo que se va pasando a la textura, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero que hay mucho negro, voy a pasarlo a un tono en gris. Igualmente este también le voy a pasar un poco más un gris claro, y este valor lo voy a aumentar porque este ruido no se nota mucho, así que lo voy a aumentar de valor 0.4 tal vez. Y ahora podemos ver que todos los valores que están en negro son los que se notan, por así decirlo, ausentes del valor del ruido, ¿no? Es decir, el ruido que antes tenía, ahora se lo estoy agregando para que se note que hay una rugosidad más marcada sobre lo que es el tono, ¿no? Bueno. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo con el de wave que tenemos acá abajo, solamente que en este caso quiero que se fusione con un nodo de mousse grave, que vendría siendo suciedad, de esta manera. Esto lo voy a desenlazar un momentito para que podamos verlo bien.
voy a aumentarle el valor a 10. Voy a aplicarle 0.2 para que parezca que hay mucho más deterioro. Y esto lo voy a dejar en 1.6 tal vez. Un valor entre más alto. Voy a dejarlo en 2. Tal vez. O en 0. No, voy a dejarlo en 2. Es exactamente así como está. Bien, una vez que tengamos esto, voy a agregar un par de nodos más. Voy a colocar un nodo de separar y un nodo de combinar. Esto lo que voy a hacer es que quiero combinar algunas coordenadas que necesito en, por así decirlo, subrayar para que se note más nuestro efecto. Así que lo que voy a hacer es que voy a unir de vectores a vectores acá. De color quiero que lo alinee al eje de la Y. Y de vector quiero que lo alinee a vector y tendremos algo como esto, ¿vale? Entonces X lo enlazo a X y Z lo enlazo a Z. Y tengo esta especie de deterioro bien marcado. Lo voy a aumentar un poco así, tal vez. Son 0.1, 0.3. Podemos ver que tengo esto de esta forma. Voy a aumentar el valor para que se marque un poco más. Tal vez esto lo baje a 0. No me gusta verlo con mucho mucho valor. 1.2. Ajá. 0 también lo voy a dejar. Y ahora podemos ver que tengo ahora este deterioro como de rayado, ¿no? De esta manera. Así vemos que la rugosidad se va a sentir como que hay una especie de desgaste de rayado. Y por último voy a colocar un color ramp justo en la línea para entonces poder controlar en qué deterioros quiero que se noten más, ¿no? Yo en mi caso quiero que sea algo como esto. Voy a ponerlo al revés. Quiero que los negros, recordemos que los tonos negros son la ausencia del elemento, así que lo coloco algo más o menos como esto. Tiene un 3, me parece bien. Podemos ver que ahora tiene un deterioro más marcado, estas trazas. Ok. Y entonces ese sería entonces ya el principio de cómo crear. Nosotros podemos también separar algunos nodos para que no intervengan unos sobre otros. Por ejemplo, puedo desenlazar este y este. Y quiero que solamente funcione nada más este, el primer nodo, que vendría siendo el de Wave. Si quiero que solamente funcione el nodo del segundo, que es el de Noise, pues igualmente lo puede funcionar de esta manera. Y si quiero que solo funcione el primero, pues sería entonces en todo caso este que podemos ver que crea como unas trazas, unas rayas sobre nuestra superficie. Y bueno, si ya quieren obviamente ir funcionando, puede funcionarlo colocando dos nodos a la vez. De esta manera. Y en mi caso quiero fusionarlos todos en un solo conjunto. Y listo, ya tendríamos entonces nuestro material, ¿no? Este material lo podemos llevar a cualquier otro de modelados, ya sean jarrones, que es por lo general lo que yo utilizo para mis artes conceptuales, o por ejemplo para elementos más marcados, ¿no? Por ejemplo, martillos o elementos que hayan pasado por una especie de deterioro, ¿no? Y nada, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Todavía faltaría un video para terminar con la clase tutorial, pero eso se los voy a ir mencionando en el próximo. Bien, un saludo. No olvide compartir, darle me gusta al video. Si tiene alguna consulta, ponerlo, escribirlo en la caja de comentarios. Saludos, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.